Ahí tienen hasta mañana. ¿Qué tal están, guacho? No, también frías. Ya nos hacía falta esto. No, pues ya, una buena diversión. Las terminamos y nos vamos a Bandidos Bar. Me dicen que aquí está cerca de la frontera. Hay un negocio muy chingón donde hay unas buenas muchachonas. Nos aguantaría a verlas. Ya le hacen falta el cuerpo. Vamos a ver qué tal se pone de este lado, ya que de donde venimos está más tranquilo. Sí, ahí está bien tranquilo, pero aquí nos está yendo bien. Va bueno el negocio. Pues, saludcita. Saludcita. Oye, Toro. Dime, guacho, ¿qué pasó? Pues no sé cómo vayas a tomar las cosas o qué vayas a pensar, pero... te quiero comentar que ya quería dejar este jale. Siento feo hacerle daño a esta pobre gente que viene a buscar el sueño americano y nos estamos llenando los bolsillos a espaldas de ellos nada más. No sé qué opines. ¿Qué pasó, guacho? Eso no se hace. Tú sabes que aquí el que entra ya no sale. Eres mi amigo, no te me puedo echar para atrás. Voy a hablar con el jefe, pero no te prometo nada. Tú bien sabías cómo estaba el rollo. Entras, estás adentro, ya no puedes salir. Te me echas para atrás, guacho. Te traje por bueno. ¿Cómo es eso que ahora te me estás rajando? Déjame hablar con el jefe. Pero no te prometo nada, amigo. Vamos a ver qué se puede hacer. Chingado contigo. ¿Qué pasa, papá? Te veo muy preocupado. Hija, estoy preocupado. Desde que falleció tu mamá, nos quedamos sin dinero. Ya ves que todo lo gastamos en el sepelio. Y la verdad, pues, no tenemos nada. Por esa razón estoy preocupado. Pero ya lo he estado pensando. Aquí, ya no es posible estar en Ajalpa. Yo creo que tendremos que irnos para Estados Unidos. Pero papá, ahí es muy peligroso. Yo lo sé, hija, es peligroso. Pero es la única manera de sobresalir adelante. Porque acá siempre vamos a estar así y no vamos a tener nada. Yo creo que nos las tenemos que arriesgar. A ver, veremos más adelante con el tiempo cómo nos va. Pero primeramente Dios, yo creo que de llegar a Estados Unidos, sí llegamos. Hija, ve y prepara algo de comer. Sí, papá. ¿Qué haciendo, compadre? Buenos días. Pues aquí dándoles de comer a los becerritos. ¿Sí? Sí, aquí me la paso trabajando, limpiándoles, haciendo los tajos allí para cuando llueva que salga el agua. Y puro trabajo y trabajo y trabajo y nada de dinero. A veces el señor ni me paga. Dice que para la otra semana y para la otra semana y la semana se pasa y nada, ahorita no tenemos ni para comer. Pues estamos igual, compadre. Yo sé que desde que se murió su comadre, pues también ya no hemos tenido nada de dinero. Y pues ya he estado viendo la forma. Compadre, por qué no nos vamos para Estados Unidos? No, compadre, la gente ha dicho que... y dicen que es muy difícil para allá. Mucha gente va para allá. Los roban, se mueren por la sed, por... y yo pienso que es muy difícil. Mejor yo aquí me quedo trabajando. Ay, aunque sea para la comida, pero...
luego, yo estoy seguro que mi viejita no va a querer. Pues anímese, compadre. Nos va a ir mucho mejor allá. ¿Cómo ve? Compadre, yo pienso que es muy difícil. Además, no creo que mi viejita esté de acuerdo. Pues anímese, compadre. De ahí salimos de pobres. ¿Cómo la ve? ¿Usted cree? Así es. Bueno, si usted piensa que nos puede ir bien, yo creo que sí. A mí sí me gustaría irme, pero tengo que hablar con mi viejita. Pues no lo piense tanto, compadre, anímese de una vez. Ok, ¿de aquí a 2 meses o 3 meses? Ya, hoy mismo de una vez nos vamos. Y es más, mire, se la voy a poner fácil. Piénselo y mañana temprano nos vamos, compadre. Órale. Bueno, voy a hablar con mi señora. Si dice que sí, nos vamos. Pero si ella no está de acuerdo, compadre, no me puedo ir. Órale, pues, compadre. ¿De acuerdo? Está bien. Ok, nos vemos. Pues nos vemos al rato. Órale, pues, compadre. Deja ir a hablar con ella. Sale. Ahí estamos. Mi amor, ya vine. ¿Ya me está la comida? Sí, viejo, mira, ahora nos tocó comer. Nos va a tocar comer frijolitos. La vecina me regaló poquitos. Qué bueno, mi amor. Viste que ayer no comimos. ¿Te sirvo ahorita o te llevo allá? Me llevas allá, por favor, pero quería decirte que ya estoy bien desilusionado aquí del rancho. La cosecha no... Ya no llueve, ya no hay cosecha. Y nomás estoy trabaja y no... ¿Y te paga bien? No está acabando para comer. O sea, fíjate, estamos viviendo de la gente que nos regala comida para comer. Pero no te preocupes, hijito, porque no nos vamos a comer hoy. Frijolitos, pero... Yo no sé, pero tenemos que pensar a ver qué podemos hacer. Pero ahorita, por lo pronto, vengo muy cansado y tengo mucha hambre. Ahorita te sirve. Gracias, mamá. De ayer, como te gusta. Ya más o menos eso me trajiste. Pues no hay nada más. No tenemos para nada. Te he estado diciendo que no tenemos para nada. Eso me lo regaló la vecina. La vecina dijo que me fuera a comer allá con ella. Le pedí poquito para ti. Mi amor. Ya hasta el hambre se me quitó. Pues me dijiste que traías mucha hambre. Están deliciosos, están buenos, pruébalos. Me da tristeza, porque aquí no gano ni siquiera para comer, ni para mantenerlos. Estamos viviendo aquí de los vecinos que nos ayudan y nos dan de comer. Pues sí, pero ¿qué quieres que hagamos? Yo trabajo y trabajo y trabajo y... A veces no me pagan, me dan poquito nomás. Y no es suficiente. He estado pensando. Nuestro compadre nos invita al otro lado, él se va a ir y quiere que nos vayamos con él. ¿Tú qué piensas? Yo no pienso que es una buena idea. Aunque no tengamos comida, que no tengamos lo que necesitamos, estamos vivos. Allá es mucho peligro, la gente de allá se muere en el desierto, los matan. Yo no me quiero morir. Mi amor, pero tenemos que arriesgarnos. El que no arriesga no gana. De seguro ya le dijiste a tu compadre que sí.
Sí, te dije antes de avisarte. Perdóname. Pero yo sé que me quieres mucho y nos vas a acompañar. Me vas a acompañar a donde yo vaya. ¿Eso me dijiste? Pues sí, pero por lo menos aquí, mira. Bueno, pues frijolitos por lo menos y cositas, los nopalitos. Podemos comer, pero yo tengo mucho miedo de irme y dejar todo aquí. Pero, mi amor, no tenemos nada. Pues sí, no tenemos nada. Pero me da mucho miedo que nos vayan a matar o que nos vamos a morir de sed y de hambre allá, como yo he escuchado que en los desiertos la gente se muere de hambre, los dejan, los tiran, los roban y los matan. ¿Nos vamos a arriesgar a eso? Nosotros vamos a tener suerte y no nos va a pasar nada. Hay que buscar una nueva vida, mi amor. Dime que sí. ¿Te vas conmigo? ¿Y cuándo nos iremos? Ya pronto, voy a hablar con mi compadre hoy. Y vamos a decidir la fecha. Tonight. Pues si nos vamos hoy en la noche. ¿Hoy en la noche? Sí. O tal vez antes. Deja. Quieres. ¿Y él cómo decidió irse? ¿Por el mismo problema? El mismo problema, también no tienen para comer y... Tú sabes que aquí la vida está... Hay mucha pobreza y no tenemos otra opción. Acepta, mi amor, y nos vamos. Sí. Está bien. Así es, mi amigo Tacho. Brindemos porque tenía mucho que no te veía. Pero fíjate que me tomé la molestia de echarte un grito. Porque la verdad, ya no aguanto las drogas en este rancho. No hay trabajo, no hay dinero. Ya he lavado carros, me he ido al corte de limón. He andado, ahora sí que hasta haciendo mandaditos y mero nada. Y me dijeron que pues tú eres un buen coyote y pues te conozco de toda la vida. Dije, pues deja ver a mi amigo Tacho, a ver si me echa, pues con que me eches la mano para llegar a los Estados Unidos, porque traigo en mente que pues me gustaría iniciar un sueño americano. ¿Cómo ves si me puedes echar la mano? No sé cómo te puedo pagar o cuánto me cobrarías. Tú échame la mano, amigo Tacho, ¿cómo ves? Pero mira, mi amigo Tequila, sí, la gente dice que soy un buen coyote, ¿verdad? Nadie estamos seguros de eso. Yo a ti, lo mío yo que cobro son $10,000, pero tú por mi amigo, por la amistad que hemos llevado por años, te puedo cobrar $3,000 por cada uno. Ahora, pues, seguro, tú bien lo sabes, yo te aseguro la ida de aquí a cualquier parte de Estados Unidos, te la garantizo, a ti y a tu esposo. Dime tú, ¿puedes o no puedes hacerlo? ¿Qué tienes? Lo mismo, pensando, le debo a todo el mundo y ya no sé qué hacer. Pero no tienes por qué preocuparte, yo sé que le debes a medio mundo. Pero tú sabes que estás malo de corazón, te puede hacer daño. Ya ves, la señora a la que le pedí dinero viene y me pone de malas, pero aquí no hay trabajo, no quieren pagar bien. Y he pensado ir a mi primo a ver si me puede prestar dinero o no sé. Pues sí, pero de alguna manera u otra vamos a salir adelante. No es para que te preocupes tanto. Pues me parece bien, pero
Pues es seguro, porque traemos el sueño americano, queremos salir adelante, porque ya mero aquí no, pues ahora sí que ni para los frijoles, y me dijeron que contigo podía ser que, pues la entrada fuera segura, pues, ¿verdad? Y pues me gustaría que me lo dejaras en unos, ¿qué será? Pues unos $5,000, y que me fueras dando chance de a ver cuánto te junto, y pues... Ay, empezarle a trabajar y irte pagando. No sé cómo veas, si me puedes echar la mano. Pues mira, por tomar en cuenta la amistad que tenemos, te lo agradezco. Te voy a cobrar 5 por los dos. ¿Y qué te parece? Tú dime cómo me lo puedes ir pagando. ¿Cuánto me puedes dar? ¿Cuánto me puedes abonar? Consecutivamente. ¿Por mes? ¿Cuánto? Pues tú sabes que ya llegando allá, pues me lo han platicado muy bonito, que ya llega uno barriendo el dinero, y pues la verdad quiero ir, pues a ver qué onda ya. Ya me entró en la cabeza, ya me entró que tengo que salirme de este hoyo y pues echarle ganas, ¿verdad? A los Estados Unidos, al sueño americano, que yo veo que llegan aquí al rancho con sus buenas trocas, con sus buenas motos y... gastando dinero, fincando, pues vamos a ver qué sale por aquellos rumbos de los Estados Unidos. Si tú me garantizas la entrada, yo te puedo ir pagando, no sé. Ahora sí que ya estando allá, lavando platos o a ver qué hago, hasta moviéndome por allá, ya sabes cómo se trabaja allá. Tú que has estado allá, y pues yo voy a llegar ahora sí que de lo que caiga a trabajar, y ahí te voy a ir dando. No sé si nos puedas echar la mano a mí y a mi esposa, y pues para darle para adelante. ¿Cómo ves? Pues sí. Ya ves que no puedo ni dormir. Estar pensando qué hacer. Un milagro. Pero... pues sí, pero vamos a salir adelante, vas a ver. Primeramente Dios, vamos a salir adelante. Pero tú ya no pienses en cosas malas. Te vas a enfermar. Ya ves lo que dijo el doctor, que no te tienes que enojar, no tienes que hacer muchas cosas por lo de tu problema. Eso sí. Pues ya Dios dirá. Ya ves que no puedo ni comer, me da hambre, de tanta depresión, no sé, me siento... Pero pues tenemos que echarle ganas por los niños. Si tú llegaras a faltar, yo no sé qué voy a hacer con ellos. Está bien. Y ahorita voy a hacerle comer para que comas. Descanses un rato. Está bien. Gracias. Gracias. Pues mira... yo también tuve ese sueño americano hace muchos años. ¿Por qué me metí de coyote? Porque el ir a estar allá no es barrer dinero con la escoba. Vieras las correteadas de la migra, la misma gente, los mismos paisanos de nosotros se dan la espalda. Esa es una vil mentira. El sueño americano lo tenemos todos aquí. Aquí lo tenemos. Qué difícil es agarrar la realidad de ese sueño. Pero yo, en lo que respecta a mí, te voy a echar la mano hasta donde yo creo que puedo hacerlo, te lo voy a hacer. A ti y a tu esposa, a la hora que sea. Tú dime cuándo quieren partir, yo les pongo el día y los pongo allá, y que Dios nos ayude. Pues... si tú tienes unos amigos, familiares en Estados Unidos que te pueden echar la mano en conseguirte empleo, estás ganado. Pero si tú vas solo con tu esposa a buscar... ese sueño, a buscar el trabajo, van a batallar mucho. Pregúntamelo a mí. Pero estoy donde estoy. Cruzando gente. Quizás poniéndolas a la muerte en el desierto. Que me ha tocado ciertas veces eso. Que muchas veces les mando a otro puntero mío y los dejan en otra parte, los dejan solos en el desierto. Los dejan morir de sed. Pero yo para conmigo, yo les pongo siempre por qué camino tienen que caminar. Lo más seguro. Pues fíjate que me parece muy bien, amigo Tacho. Pues yo tengo un carnal allá.
ahí en Long Beach, California. Pues él es el que me va a recibir. Incluso, él es el que me va a prestar unos centavitos para pagarte a ti. Nomás de echarle una llamada, saber con cuánto me puede apoyar mi hermano Baltasar, que está allá, allá en Long Beach, California. Pero pues queremos algo seguro porque llevo a mi esposa y ya ves cómo pasan las cosas. Muchas de las veces en la pasada queda uno ahí, ¿verdad? Pasa ella, no paso yo, hasta abusan de nosotros. Y la realidad, pues quiero algo seguro. Y qué mejor que contigo, amigo Tacha, me siento en confianza y pues vamos a echarle ganas. Si me echas la mano de esa manera, pues a la hora que digas tú, déjame ver cómo le hago para juntar unos centavitos para darte el anticipo y ya estando allá, pues echarle un grito a mi hermano para que me facilite el dinero para acabarte de liquidar. Y si no, pues trabajando, a ver qué más hacemos. Pues tú dirás si me puedes echar la mano y si se puede, pues vamos dándole al sueño americano. No sé cómo ves tú. Me parece perfecto, Tequila. Pues que no se hable más, amigo Tacha. Te lo voy a agradecer de mucho corazón. Pues esto amerita un buen brindis. Salud, mi amigo. Y que Dios nos ayude. Pues, que Dios nos ayude. Crees, mujer, que ya nos vamos a los Estados Unidos. Estuve platicando con mi amiga La Tacha. ¿Y qué crees? Que él es el coyote que nos va a llevar a los Estados Unidos. Bueno, ¿es coyote o es amiga? Pues, lo que sea, Tacha o no Tacho. Pues dicen que le truena el engrane de la reversa, pero es un buen coyote. Ha pasado muchísima gente para los Estados Unidos. ¿Pero crees que sea seguro? Pues ha pasado mucha gente, pues yo siento que debe tener arreglo porque toda la gente va pasando. Toda la gente entra, toda la gente que él lleva, es que esa la asegura. Pero es que todos te hablan bonito que te van a llevar hasta allá y a la mera hora te dejan tirado ahí en el desierto, sin agua y sin nada. Ya viste lo que le pasó a mi comadre. ¿Pues qué le pasó a tu comadre? Pues cuando se fue, ¿no te platiqué? No, ahí la dejaron. Ahí la dejaron en el desierto, sin agua y sin nada. Pues es que no todos tenemos la misma suerte pues de pasar allá a los Estados Unidos. Tenemos que, pues ahora sí que como dice el dicho, el que no se la rifa pues no gana. Pues como tú veas, si tú piensas que es seguro y que está bien, pues como tú decidas. ¡Pásele, primo! ¡Pásele, está en su casa, primo! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¡Primo! ¿Y a qué se debe esta visita? Y primo, lo que pasa es que me ha ido bien mal. ¿Y se acuerda lo que me dijo de su amiga La Tacha? La coyota o coyote o no sé, que le iba a echar la mano, pero yo no tengo dinero. ¿Por qué no me echa la mano? Háblele y dígale que, pues ya que estemos allá o algo, pues le pago o no sé usted cómo vea. Pues pire, primo, déjeme ver a mi amigo La Tacha. Si hay chance, yo sé que sí le echa la mano, es muy buena persona. Incluso a nosotros va a echar la mano, pero pues no hay como echarle una llamada y pues ver a ver qué onda. Si dice que Simón, pues yo ahora sí que lo único que podría hacer por usted, primo, decirle que lo conozco bien, que usted es bien trabajador y allá de alguna manera le pagamos ya estando allá. Si quiere, déjeme echarle una llamadita, primo, y sobre lo que diga, déjeme ver a ver qué dice, primo. ¡Ah, qué suerte tan negra y tirana es la mía!
al haberme encontrado en las garras otra vez. Tan feliz y contenta que yo aquí vivía, cuando yo ni siquiera en esto soñé. ¿Para qué me creí lavar estas garras? ¡Ay, otra vez esa llamada! ¡Ay, que no contesta! Bueno. ¿Qué pasó, Tachito? ¿Cómo está? ¡Ah! ¿Qué pasó, un amigazo? ¿Qué haciendo? Oiga, fíjese que aquí está un primo. Sí, un primo hermano que se quiere ir con nosotros allá, pues, a los Estados Unidos. Y, pues, quería ver si me puede echar la mano, porque ya ve que también anda muy bajo de recursos económicos ahorita aquí. Y dice él que ya estando allá adentro, de alguna manera la paga, le paga, es muy trabajador. No sé usted cómo vea si le puede echar la mano. Y dile a tu primo, ¿tú respondes por él? Sí, no, sí, yo le respondo por él, primo. Bueno, mira, 5, 7, por los 3. ¿Me parece bien? Sale, pues, así quedamos, mi amigo Tacho. Yo le echo un grito. Entonces, ¿cuándo nos vamos? El sábado, primeramente Dios, nos vamos para allá. Ok, el sábado. El sábado sería la salida. Ok, nos ponemos de acuerdo con mi primo y por ahí nos echamos un gritito. No se hable más, mi amigazo. Sale, Tacho. Bye. Pobres tontos. No saben lo que les espera. El robadón que les voy a dar por su sueño americano. Pues primo, ya se hizo. Pues sí le voy a echar la mano, no sé cómo ve usted. Si de aquí al sábado está listo para que se vaya con nosotros. Ahora sí que echarle ganas a los Estados Unidos. Pues ahora sí que tiene unos 2, 3, 4, 5 dillitas para que le eche ganas. Pues gracias primo, se lo voy a agradecer mucho. Y claro que sí, el sábado, porque quiero salir de todo esto porque debo demasiado dinero. Ya está, primo, por aquí lo esperamos el sábado, ¿eh? Sí. A lo que me diga el amigo Tacho, yo le echo un grito. Dale. Ya sabes, gracias. Aquí es su casa y cuenta con nosotros, sí, primo. Gracias. Valentina, ¿traes más agua? Mira, ¿cómo que trae más agua? Si hace rato te pedí. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a ver si encontramos agua. A ver si encontramos agua. ¿Cuántas veces encontramos agua en el camino? Ninguna. Por eso no me quería venir. Pero pues, tú haciéndole caso a tu compadre. Pues vamos a caminar más. Allá adelante, disculpe, puede haber agua. Pues comadre, discúlpeme, yo nunca pensé que nos iba a pasar esto. Son 5 días, compadre. 5 días que nos tienes sin comer y sin agua. Valentina. Valentina, hazme un favor. Escúchame. Adelante puede haber agua. Vamos siguiendo. Vámonos. ¿Por qué no te vas con tu compadre? Yo aquí me quedo. Ya no puedo caminar. Mira. Mira mi zapato. Oh, mi amor. Mira. Ya... tiene un hoyo. Ya no puedo caminar. Pues vamos a hacerle la lucha. Yo creo, adelantito, a ver si encontramos alguna casa, un ranchero allá que nos ayude. ¿Está bien? Nos van a tener miedo. ¿Cómo crees que nos van a recibir? Mira cómo andamos. Yo por allá veo como una casita, mira. Allá en aquella orilla del cerro. Nos van a matar. Es lo que va a pasar. Gracias a tu compadre. Por eso yo no te dije, no vaya, no nos vamos, no nos vamos. Pero tú bien terco, igual que ellos. ¿No comprendes tú nuestra situación, cómo estábamos allá y todavía me estás alegando? Pero mira cómo andamos, siquiera ya teníamos agua, aquí ni agua tenemos. Hazme caso, vámonos y yo te aseguro que vamos a encontrar agua. Allá veo una casita, mira, fíjate. Pero traigo... Yo te presto mis zapatos. ¿Cómo que me prestas tus zapatos? Ese también, mira este. No, ese está mejor. Pero tiene hoyo, ya no puedo caminar y mis... tengo ampollas. Vete de puras puntitas. ¿Tú vete de puntitas? Híjole. La verdad
verdad sí estoy muy apenado con la comadre. Ya ni modo. Pero pues ya ni modo. Hay que seguir en nosotros. Pues ahora, ¿por dónde agarraremos? Ya caminamos para allá. Yo creo que agarramos para acá, ¿no? Sí. Vámonos, a caminarle. ¡Agua! ¡Agua, mi amor! ¿Qué tienes? No te va a gustar lo que te voy a decir. Hablé con mi primo y me dice que se va a ir para el otro lado este sábado. Y pues yo le dije que yo también me quiero ir, pero que no tenía dinero. Y habló con un amigo o amiga, no sé, le dicen la... Ya ni me acuerdo cómo le dicen, pero que sí, habló por teléfono él y me dice que sí, que me va a echar la mano. ¿Cómo ves tú? Pues yo diría que no te fueras. Yo sé que lo estás haciendo porque no tenemos dinero y debes mucho. Pero si quieres yo puedo trabajar. Salimos de deudas, trabajamos los dos y vamos a salir adelante y vamos a estar con los niños. Yo diría que no te fueras. Yo sé, tengo miedo, pero es que aquí no. Ya ves cómo ando de lo de mi corazón y todo. Ya viste que fuimos con el doctor y a ver los que nos dijo que es de tanta depresión, presión de tanto que debo. Y aquí no hay nada que hacer. Nada que hacer. Pues por eso deberías de pensarlo. Vamos a trabajar aquí los dos, vamos a salir adelante. Imagínate tanta gente que se muere, porque no creo que los vaya a pasar bien. Imagínate si se mueren de hambre, de sed, de lo que sea, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Me vas a dejar sola con los niños? Por eso te digo, para que no les digas, porque voy a sentir feo y yo realmente
ando buscando el sueño americano, ojalá que, no sé. Pues yo diría que no te fueras. Pero si esa es tu decisión, haz lo que tú quieras. Y es este sábado. Ya le dije a mi primo que... De todos modos, llegando allá yo te hablo y ojalá pase y todo y que no pase nada. Pues yo ya te dije, yo quisiera que no te fueras. Pero si tú te quieres ir, adelante. Ya lo tengo decidido. Y todo lo hago por... para tener una mejor vida. Pues yo no quiero que te vayas. Yo no quiero que te pase algo en el camino o... Yo digo que aquí saldríamos adelante. Ya lo decidí. Mira, guacho, por aquí deben de pasar los pollos. ¿No vienen por acá? Por este lado. Ahí van unos, mira. Vamos, vamos rápido. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Qué quieren? ¡Macho! ¡La vieja! Guacho, pues ya nos salió esto. Y vamos. Tengo la sorpresa que te iba a dar el patrón. ¿Tú dices, te la doy acá o nos vemos al centro? Donde gustes, es un buen regalo. Sorpresa. Ni modos, guacho. El que entra no sale. Muchachos, buenas noches. Bienvenidos a su casa, aquí es donde van a pasar la noche. Que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, ¿usted pasaría por nosotros como a qué hora sería? Primeramente Dios, pasaría a las 5 de la mañana. Ok. Usted nos ha hecho un chismedito, pero aquí lo esperamos, amigo. Claro que sí. Que pasen buenas noches. Gracias. Que Dios los ayude. Gracias. Pues, primo. Ahora sí, primo. Ya se nos va a hacer el sueño americano. Ay, qué bueno. A ganar muchos dólares. Pues primo, pues vamos a descansar porque mañana nos toca un día bien ajoreado. Vamos a tener que correr. Ya mañana estamos en Estados Unidos, primo. ¿Qué le dije? Vámonos a descansar, mente amor, vamos a descansar. Primo, déjese aquí sus maletas. Claro vamos que a sí. A descansar. Primo. Le va a tocar dormir de aquel lado, mi primo. Y acá yo con mi señora. Pues sí, hay que descansar. Ojalá tengamos un buen sueño porque los perros sí. Y hay mucho ruido acá, pero... Pues ya qué, y Luna, qué otra moto loca que pasa por ahí. Así es. Bueno, vamos a empezar primero. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Entonces, vamos, quedamos. Ay, ay, uy. Ah. Cuéntanos ustedes. Ah.
Dios dirá. Otra vez. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a encontrar agua? Mira, Valentina, mira, un casquillo. Mira. ¿Ves? Te dije que aquí matan gente. Nos van a matar. Por Dios. Ya me quiero morir. No, Valentina. Quiero que estés fuerte. Ponte fuerte, ya mero. Ya mero, hija. Tengo muchísima hambre. ¿Tienes hambre? ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor. Mi amor. Ponte fuerte, mi amor. No puedo. ¿Ah? No puedo. Sí, sí puedes, mi amor. Déjame. No, mi amor. Mi amor, no te me puedes quedar. No te puedes quedar. ¡No! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? No puede ser, mi amorcito. Me decía que no. Le hubiera hecho caso. Pero yo con la ambición de vivir una buena, mejor vida. No. Y el coyote no ha venido, primo. ¡Márquenle! Déjeme ver, primo. Ser. ¿Cómo voy a creer? Nos robaron, primo. ¡Primo! No contesta el coyote, primo. ¡Primo, primo, primo! ¡Primo! ¡No, primo! ¡Primo, primo! ¡Mamá! ¡Vamos, ven!
Ven, primo, primo. ¿Qué tiene, primo? Pues dices que estaba mal del corazón. Primo, primo, tranquilo, tranquilo. Uy, ¿ahora qué? ¿Qué haremos? ¿Sabes qué? Allá le avisamos a mi prima porque ya ves cómo está la policía aquí en Tijuana. Primo, 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 me duele dejarlo, pero vámonos, vámonos, porque aquí... Una semana que se fue. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Para saber cómo está. El primo, Tequilón. Bueno, primo. Sí, primo. Sí, estamos bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Ya pasaron? ¿Cómo, primo? ¿Qué pasó? No, primo, no me diga eso. Ay, primo. ¿Pero qué le pasó? Pero yo le decía que no se fuera. Sí, primo, yo veré cómo le hago para traérmelo. Sí, primo. Gracias. Pero yo le decía que no se fuera. ¿Qué voy a hacer sola? Con los niños. Hay que esperar al coyote. Ay, no, yo ya me cansé. La niña ya tiene mucha hambre. ¿Tienes hambre? Tengo mucho frío. La niña también tiene mucho frío. Vamos a hacer la fogata. Hay que conseguir algo. Algunos. Algo de varas o algo. Hay que buscar varaños. Ya está prendiendo. Acérquense. Ahorita que prenda. Acércate, acércate, acércate. Acerca a la niña. No le vaya a picar un animal. Vamos. Caliéntense. Tus manos.
Tus manos, tus manos. Esperamos que no tarde el coyote. Pues si no viene, ¿qué vamos a hacer? Pues ya cruzamos todo el desierto. Ay, mis pies. Mira, no los aguanto. Si ven la patrulla, agáchense. Ahí viene, parece. Esperemos que el hombre no nos delate. Agáchense. Agáchate. Tengo mucho frío. Si ven la patrulla, agáchense, ¿sale? Esperamos que no tarde el coyote. Las niñas ya tienen hambre. Sueño, frío. Miren, ya viene el coyote. Esperamos que sea él. Vienen unas luces, una camioneta. Usado, si es Mega, arrancamos a correr. ¿Ya están listos? ¿Tú eres el coyote? Así es. ¿El que nos va a llevar? Sí, pero pónganse chingones. Tú nos dices, ¿qué hacemos? Nada más. Yo les digo y nos pelamos. Pues va. Órale, pues. Pues te seguimos, ¿no? Rápido. Se va agachando. Órale, trépese, pero rápido. Que aquí nos va a caer la pinche migra. ¡Vámonos! Todos bien acomodados. Ya, ¡órale! Cierren ya. Todos callados, si no nos cae la migra. Agáchense, agáchate, agáchala. Nada de ruidos. Ay, va bien recio la camioneta, ¿no? Cállense, que no ven que nos va a agarrar la migra. Cállense, que ahí viene. Compa, ¿quieres que la libremos con estos güeyes? Compa, la vamos a hacer allá. Ya verás, la vamos a hacer. La vamos a hacer. Silencio, por favor. Falta mucho. Ya, pero vamos a llegar. Listos, listos. Tú nos dices dónde nos bajamos. Al tiro, al tiro, al tiro.
vamos a hacer. Vas a ver. Nos va a ir bien. Rápido, bájense, bájense. Esto urge. ¡Órale, pues! Apúrense que nos va a caer la migra. ¡Órale! Miren, allá donde se ven aquellas luces, allá es Texas. Y allá los estará esperando otra persona. Amigazo, entonces allá es Texas. Allá es Texas, pero córranle. Yeah. Pónganse chingones. Allá está nuestro sueño americano. Ahí la vamos, vamos. La niña no respira, no respira, no respira. ¿Cómo que no yo respira? Creo que el frío, yo creo que la niña se murió, no. Por el frío, no. ¿Qué vamos a hacer? No. Vamos a tener que dejar aquí, estamos muy lejos todavía, no la vamos a poder llevar. ¿Por qué? Vamos a tener que dejar aquí. No, no la quiero dejar aquí, yo no la quiero dejar, váyanse ustedes, yo me quedo con ella, váyanse, yo me quedo con ella. Pero vaya por ti, váyanse, yo me regreso, quedo por con gente. Ella. Voy por gente, vámonos. Váyanse. ¿Seguro que te quedas? Váyanse, yo me quedo con ella, váyanse. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Cómo que primero la niña y ahora tú? ¿Qué vamos a hacer? Llévate a mi hija. ¿Qué vamos a hacer? Llévate a mi hija. Su madre se quedó. ¿Si te alcanza? Regresando toda la vida. No lo logré. Vámonos, mi niña. Yo no sé qué vamos a hacer. Se quedó tu papá, tu hermanita y tu mamá. ¿Y ahora qué vamos? Vamos a seguir. A ver a dónde llegamos. Toma tu lamparita, mi amor. Vámonos.